En línea, que es el director del Hospital Lino Piñeiro, a quien estamos saludando a través de tu radio. Mariano, buen día. Hola, Danilo, buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, en principio quiero preguntarte sobre el tomógrafo del hospital, porque nos ha llegado la versión de que el mismo estaba con algunos inconvenientes y no estaba funcionando y que estaban trasladando a los pacientes, sobre todo de las accidentologías, a realizarse pruebas a el sanatorio privado. Sí, tal cual. Danilo, sí, efectivamente tenemos un problema técnico con el equipo. Estamos ya, obviamente, en comunicación con el servicio técnico, ya lo evaluaron y bueno, hay que resolver el tema, hay que arreglarlo, no queda otra. Y bueno, estamos efectivamente con ese tema. ¿Qué fue lo que pasó? No, es un equipo en el cual el tubo sería, en cierta forma, el alma del equipo, en el sentido que si tubo tiene un tiempo de vida. Tiempo de vida significa, en este caso, son tubos que están preparados para una determinada cantidad de disparos y cuando se agota, se agota. Y bueno, nosotros incrementamos mucho el trabajo, la demanda y de repente tiene un uso intensivo y finalmente, bueno, llegamos al punto límite. Eso tiene un recambio, digamos, tienen que hacerle un seguimiento porque tiene un recambio en determinado tiempo. Y te vuelvo a repetir, tiene un tiempo de vida útil, el cual ha agotado su tiempo por el uso, por la cantidad de disparos realizados, llega a ese agotamiento y en ese caso nos llaman a mí y cambiarlo. Sí. El tema está que, bueno, es un equipo que ya tiene su campaña hecha y fundamentalmente medido en tiempo, por lo que implica el avance de la tecnología, son equipos que, bueno, en este caso ya tienen sus años. Y hay que, en este caso, encargar la construcción del mismo, del tubo, a una empresa y colocarlo para que siga funcionando. ¿Y hay para pagarlo? Muy buena tu pregunta. Sí, tenemos que tratar de que se pueda resolver este tema, obviamente, porque obviamente estamos hablando de elementos que son caros, son realmente costosísimos. Por lo tanto, tenemos que ahora evaluar cómo vamos a manejar el tema. ¿Cuánto crees que puede demorar esto? Y Danilo, la verdad que ahí no te puedo dar un tiempo preciso, pero obviamente tenemos que hacerlo al cortísimo plazo, porque tenemos que resolver el tema. Porque ahora, ¿y cómo hacen con la clínica? Porque digo, yo siempre que me quejaba la otra vez que la clínica tenía, o sea, que el hospital había tenido que amortizar todo lo que eran las placas y demás, que la clínica contenía en reparación ahí el sector de rayos, y ahora, digamos, nosotros desde el hospital le vamos a pedir a la clínica. ¿Y cómo es que hacen un convenio? ¿Cómo es? No, mira, el manejo es muy simple porque es un ida y vuelta. O sea, nosotros asistimos a la clínica nos asiste a nosotros, es un ida y vuelta. Son los dos sectores de salud que tiene la comunidad y no, y por ende tenemos que trabajar siempre, en cierta forma, con una buena connivencia Sí, porque hasta no, ahí no. bárbaro, pero sabés que siempre el privado se aprovecha del público, porque necesitan una ambulancia, necesitan un traslado, lo que sea, siempre después el hospital tiene que terminar salvándole las papas por lo que ellos no hacen. No, no, no. Mirá, digo, sinceramente, no hay que valorarlo desde ese punto de vista porque realmente, vuelvo a repetirte, es un ida y vuelta. No podemos prescindir uno del otro. Es innecesario que la comunidad cuente con una entidad privada y una pública, y de ese modo, ya trabajando en equipo en conjunto, los temas hay que resolverlos. Porque en el tema salud, bueno, obviamente, no hay alternativa. Se resuelve o se resuelve, de la forma que sea. Por lo tanto, en ese contexto tenemos que siempre trabajar en un ida y vuelta. Es así, es así. Y bueno, de repente pone uno, pone el otro y se termina solucionando. Nos asistimos mutuamente en ese caso. Estamos hablando con el doctor Mariano Davio, el director del hospital. Mariano, ¿qué pasó con los porteros? No, bueno, con los porteros un leve conflicto donde hubo en un momento determinado una situación de por unos pocos hubo una situación de uso y abuso de lo que implican las horas extras y eso motivó que inmediatamente se detectara
la maniobra, se tomó medidas de parte del departamento de personal, cosa que es totalmente lógico, y de repente, bueno... Cuando te referís a uso y abuso, que facturaban horas de más. Cuando digo uso y abuso, es porque efectivamente, o sea, si estaban pasando más horas de las trabajadas. Ajá. Entonces, detectado la maniobra, se tomó medidas, el departamento de personal tomó obviamente la decisión de retirar el beneficio de las horas extras, hasta que pudiéramos poner en orden el tema. Y en ese contexto, los porteros, bueno, optaron por entrar en una situación de trabajo, arreglamento, sí. O quite de colaboración, en realidad el verdadero término es quite de colaboración. Hasta que finalmente se resolvió el tema. El tema se resuelve fundamentalmente con una política que para mí es la lógica, y lo que implica premio y castigo, o sea, porque pasa después lo de siempre, por unos pocos pícaros pues terminan pagando todos, y creo que no es justo. Por lo tanto, mi decisión fue justamente que a los que realicen su tarea normalmente, vuelva inmediatamente con el tema de sus horas extras, y se sancionó directamente a los que cometieron esa maniobra. ¿Hay sanciones? ¿Cuántas son? En total son cuatro. Cuatro. Ajá. Y bueno, ya se soluciona el problema, ya están todos trabajando, todo vuelve a la normalidad. Ahora, yo también digo, y lo planteaba el otro día cuando desatábamos el tema aquí en la radio, ¿qué pasa con los porteros? Porque digo, los porteros son los que ponen la cara para todos, son los que hacen de seguridad cuando no les corresponde, de psicólogos porque son los primeros que reciben a los pacientes que van al hospital, los que salen, han tenido que enfrentar distintas situaciones, como también lo ha tenido que hacer el personal médico. Digo, pero evidentemente son muy pocas veces reconocidos también los porteros en el hospital. No, Daniel, en ese caso me siento con vos por el hecho de que yo use como pauta fundamental en el buen control del hospital darle la jerarquización al servicio que hoy se llama servicio de logística, que fue justamente incrementar el número de porteros. Sí. Antes había un solo portero por turno, hoy hay tres por turno, con tres puntos de trabajo claves en el hospital, que serían del puesto 1, puesto 2, puesto 3, que sería lo que es la portería de ingreso, la sala de espera de la UR General y el rondín que está dentro de las salas de internación para el control del flujograma de gente en los salones de visita y bueno, en demás situaciones. Justamente yo en ese aspecto trabajé muchísimo, del cual inclusive el servicio de portería depende directamente de mí. En ese caso fueron recibiendo instrucción por gente especializada en el tema, justamente para el mejor manejo de la situación. Sí. Le probemos la ropa para que estén uniformados, porque eso también es importante, su presencia, y de hecho están realizando la tarea muy bien, en realidad el servicio está trabajando muy bien. Pero Mariano, son porteros, no son agentes de seguridad. ¿Y quién es un agente de seguridad? Y pero vos me decís, tienen formación, tienen ropa, tienen todo, parece que fueran más agentes de seguridad pero, que porteros de hospital. Discúlpame, Danilo. Sí. Vos, supongo... Vos sos una persona inteligente que tenés una profesión de investigación. Sí. Vos sabés que en todos los hospitales hay, en el 99% hay seguridad privada. Sí, por supuesto. Bueno. Entonces, pero hay gente que está formada pura y exclusivamente y que se dedica a la seguridad privada. Acá son empleados municipales que los han pasado a ser seguridad privada del hospital. No, de ninguna manera. O sea, yo, si me encuentro en un problema en el cual no hay... En el momento que había que plantear la situación. Bueno, te olvides que el hospital estaba puertas abiertas todo el día. Sí. Circulación de gente todo el día por el hospital. Ha habido problemas de todo tipo. Robo, de todo. El hospital directamente sucio porque las mucamas no daban abasto. Limpiando, porque si vos limpias inmediatamente ya tenés gente circulando, no, no se puede mantener la limpieza. Por lo tanto, hay que tomar una medida, te diría, ya inmediata con respecto al tema, y de hecho lo hice. Y simplemente, justamente, opté por llamar a gente especializada para que les haga un instructivo,
para la mejor manera de manejarse. No son agentes de seguridad ni policiales. Son, ¿y por qué no llamaron gente, por qué no llamaron o un personal realmente capacitado y dejaron que los porteros siguieran con la tarea que tenían? Porque tuve que manejarme directamente con personal municipal, porque si no tenía ninguna otra opción de manejarlo por una cuestión presupuestaria. Yo tenía que resolver el problema de alguna manera. Está bien, pero con la cuestión presupuestaria, a ver, lo jerarquizaron a la gente en esto que vos decís ahora, llamándolos personal de seguridad. Ahora yo lo que te pregunto es lo siguiente, ¿de la misma manera le remuneran en el sueldo? Porque la responsabilidad es mayor. Pero, Danilo, no están haciendo una tarea diferente a la que hicieron siempre. Están haciendo exactamente la misma tarea que hicieron siempre. Nada más que con un ordenamiento, con una instrucción como para el mejor trato con la gente. Pero estamos hablando de una situación, digamos, de trato social. Uh-huh. No están cumpliendo ninguna otra función. De repente, lo mismo que planteaste vos al principio, se tiene que enfrentar con la gente. Mira, toda la vida pasa eso acá. Toda la vida. Y en este momento estamos en conexión directa. Ellos ya tienen en su cotidianeidad de trabajo, inmediatamente ante cualquier situación de desbordina, también llaman a la policía viene y toma cartas en el asunto. Sí. Están haciendo exactamente la misma tarea que hicieron siempre. Antes era uno solo, ahora son tres, mucho más facilitada está la situación. Sí, yo lo que creo que no vivimos en el mismo contexto social que vivíamos antes. O sea, hoy la problemática es aún mayor y sabés que la guardia del hospital se ve absolutamente de todo. O sea, yo digo, uno debe ir también adecuándose a las circunstancias en las que vive. Bueno, digo, está bárbaro el hecho de que se profesionalice la gente y demás, pero yo, créeme que hubiese o contratado otro tipo de personal de seguridad y no se le ponen la cara a los porteros como la están poniendo, o que la policía se encargara de una custodia permanente del hospital. Bueno, Danilo, pero a ver si quiero que nos entendamos en esta parte. Si por cuestiones presupuestarias en su momento fue imposible contratar una empresa privada, que ojo, tiene un costo muy, muy alto, una empresa privada tiene un costo muy alto porque es mucho personal, con 24 horas de tarea, no, es muy costoso. Entonces, en ese contexto yo tuve que buscar una solución, creo que encontré la mejor manera, por lo menos la que teníamos a mano, manejando con personal municipal, que ya hay gente que son empleados municipales, con su sueldo mensual, entonces, bueno, armamos el equipo de esa manera, o sea, no generó ningún tipo de problema de índole personal, porque tiene ya pautas muy concretas en situaciones de violencia, como tiene que actuar, porque tampoco se tiene que, ni siquiera hace falta que se expongan ni que discutan con nadie. Ante una situación de violencia, llaman a la policía y dicen, la policía bien. Bueno, pero ayer, por ejemplo, me dicen que ayer a la tarde hubo disturbios en la guardia con una pareja que discutía y tuvieron que intervenir porque fueron alertados por la misma cámara de seguridad y tuvieron que enfrentarse los mismos porteros a la situación. Bueno, esa es la tarea que tiene que cumplir, Danilo. Están haciendo su tarea. Estamos cuestionando algo que va a pasar y va a pasar. Sí, por supuesto, pero por ejemplo, yo no sé si ustedes que son médicos agarrarían un trapo de piso para lavar el piso porque no tienen ordenanzas, qué sé yo. O sea, me parece que en ese contexto lo planteo, Mariano. Pero es que, sinceramente, no veo la comparación que hiciste, porque los porteros están haciendo su tarea, que la que hicieron toda su vida. O sea, acá en el hospital siempre hubo un portero. ¿Qué hicieron? Lo que están haciendo ahora, nada más. Al tirar uno solo, los tres. No están haciendo otra cosa. Y en lo que respecta a la tarea médica, mirá, a mí yo tengo 35 años de profesión y he tenido que hacer de todo en la vida hospitalaria. O sea, no se cae nada. O sea, nuestra tarea en el hospital, hay que entenderla, es diferente, es otra historia, es otro manejo. La profesión nuestra es totalmente diferente al resto. Y esto no es que, ni más ni menos, es una tarea puntual y concreta, en la cual hay que tener mucha vocación para llevarla adelante y aceptar las cosas como son. Esta mañana había una reunión de ATE con el doctor Maroli y algunos de los temas que se iban a plantear eran estos. ¿Sabes algo al respecto? No estoy al tanto del tema. Ajá. ¿Con Maroli charlaste? Tuve reunión con el doctor Maroli por las cuestiones hospitalarias y sí. Nada más. O sea, desconozco. ¿No te volvió a pedir que te vayas? No. Porque si ustedes tiemblan cada vez que Maroli viene, es como que todos están a ver quién es el próximo. A ver quién se quedó mostrando. Nada, está todo bien. Hemos puesto ya pautas en marcha y ya estamos muy cerca de lograr objetivos importantes que vienen planificándose y trabajándose desde hace ya el tiempo que, por lo menos, que estoy yo como director. Todo bien.
Bueno, y lo último que te pregunto, que recién me consultaba un oyente, ¿es cierto que el doctor Iván Sich, que era uno de los pediatras del hospital, ya no estaba prestando funciones aquí en Baradero? No, se le renovó el contrato porque directamente renunció él, definitivamente renunció él. Ajá. Primero presentó una situación con una RT y después directamente presentó su renuncia. Directamente la renuncia. Sí. Ajá. ¿Y ese lugar lo suplieron con algunos de los nuevos pediatras que están Sí, incorporados? porque hoy tenemos, sí, porque estamos ya se salió un servicio de pediatría de lujo. Están todos los pediatras acá, así que inmediatamente se pudo cubrir la guardia sin ningún tipo de problema. Te mando un abrazo, te agradezco que nos hayas atendido. Gracias, Danilo. Un abrazo a Gracias, que ustedes y bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, ¿eh? La palabra del doctor Mariano Davio, el director del hospital, confirmando las noticias que teníamos, ¿no? Por un lado, que el tomógrafo no funciona y que hoy todas las tomografías computadas se están realizando en el sanatorio privado.